no me canso y no me cansaré nunca de ver este spot, porque me parece tan maravilloso y tan significativo de lo que y de lo relativo que es todo en la vida, cuando uno recibe o no un diagnóstico determinado que piense que le va a modificar absolutamente todo, y de acuerdo a la actitud que ponga, y esto que bien decía Cristina recién, que la enfermedad no te coma a vos, sino más bien que aprendas a convivir con ella lo mejor posible para poder sostener la vida que te tocó y qué haces con eso que te tocó. Tenemos mensajes, pero antes de ir a los mensajes me gustaría que Cristina pudiera explicar brevemente o dar esta buena noticia para mí, que es que las obras sociales tienen que cubrir esta pequeña motito que tiene Cristina y que le permite, gracias a eso, movilizarse por toda la ciudad con mayor, independencia, ¿es así? Sí, con total independencia. Con total independencia. Porque yo salgo de mi casa, voy por la calle, a un shopping, esto tiene una autonomía muy importante. Podés estar un día entero con esto y no se agota la batería, se carga con un celular, es como un celular, es sencillísimo. Sí. Y las prepagas y las obras sociales, a través del certificado de discapacidad y con la necesidad que uno tiene de una silla de ruedas, tienen que cubrirte también esto, que tiene un costo que la gente piensa que es enorme y en realidad no lo es. No lo es. Es tan accesible como una silla de ruedas. Bueno, dicho todo esto, tenemos mensajes, escuchamos, Robert. Oscar de Santiago del Estero, su nieto de 14 años, padece de esclerosis múltiple. Hasta ahora no tuvo complicaciones. Se trata con interferón beta 1A. 3 veces por semana. ¿Hay algo nuevo? Sí, es una enfermedad en la que permanentemente se está estudiando y sobre todo en todo lo que es medicación y tratamiento. El interferón es una medicación básica y lo que se busca con eso es tratar de evitar las crisis, porque sabemos que esto puede evolucionar con remisiones y con crisis. Cuando la crisis se instala, es otra la medicación que se usa, que es corticoides, pero respondiendo exactamente la pregunta, sí, hay otras cosas que se están investigando, que ya están en el mercado, que son inmunomoduladores, pero bueno, ella tiene que remitirse a su especialista, porque muchas de las veces, si funciona con lo básico de siempre, generalmente es el médico el que tiene que indicar o no el cambio de medicación, pero saber que existe, sí. Otro mensaje. María de Capital tiene 66 años, tiene artritis reumatoidea y toma medicación. Una de las contraindicaciones del tratamiento es que puede causar esclerosis. A ella le comenzó a doler la parte inferior de la pierna izquierda. ¿Con qué tipo de estudios se puede descartar la esclerosis múltiple? Bueno, en realidad, en primer lugar, no está descrito que la esclerosis múltiple sea disparada como reacción adversa de otras medicaciones. Seguramente lo que ella está leyendo en la medicación que le dan por la artritis reumatoidea es otro tipo de esclerosis como reacción adversa, así que creemos que, bueno, eso no, igual tiene que consultar. ¿Qué estudios hay? Bueno, en realidad, el seguimiento se hace con resonancia magnética, en donde se ven los focos de inflamación que antes comentamos, y hay otras dos cosas como para descartar y buscar esclerosis, que es la punción del líquido cefalorraquídeo y los potenciales evocados, porque hablamos antes, es un estudio neurológico especial en donde mide esto de la interrupción entre los mensajes de la neurona, que es lo que está afectando la enfermedad. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias. Igualmente. Por haber venido. Creo que Igualmente. Ha sido un ejemplo para muchas otras personas que nos están mirando desde casa. Gracias a todos. Nosotros nos despedimos. Nos reencontraremos mañana. Como siempre, a partir de las 10:30 de la mañana estaremos aquí en vivo. Chao.